Este es el camino al Boldo. Esta parte que estamos viendo aquí es la nueva ampliación para la circunvalación. Aquí vemos cómo están operando los nuevos resumideros. Al parecer no quedaron muy bien, porque igual se junta bastante agua, como se puede apreciar al paso de los vehículos. Todo esto que vemos acá está recién entregado. Ahí vemos los nuevos semáforos de cuatro tiempos que unen Camino El Boldo con Avenida Circunvalación, a la altura del Colegio El Pilar, en el sector, repito, de El Boldo. Por lo menos en este sector de la intersección de Camino El Boldo con Circunvalación, los resubideros de agua lluvia funcionan bastante bien. Prácticamente se ve casi seco el pavimento nuevo. Cuando son las 17 horas 25 minutos del 18 de junio del 2011, ya podemos ver al fondo, allá en las nubes, cómo va cruzando de norte a suroeste el frente de mal tiempo. En este sector de Avenida Circunvalación se puede apreciar gran cantidad de agua. Aquí podemos observar parte de los trabajos que se ejecutan en Avenida Circunvalación con Manso de Velasco. Así de agua están los trabajos que se están ejecutando para unir Manso de Velasco con la Avenida Circunvalación. Completamente anegado. Ahí al fondo se ve aparentemente una patrulla de carabineros por Manso de Velasco al fondo. Vamos a ver qué hay por ahí. Calle 4 con calle 1, sector El Boldo. Ya estamos llegando a la patrulla. Recién vimos carabineros con un letrero que decía desvíos. Vamos a ver qué pasa. Ahí en el poste que tiempo atrás fue derribado, podemos ver un cable que está haciendo tierra. Aparentemente por eso es el corte de tránsito. Ahí vemos cómo chisporrotea, bastante peligroso. Podría ser tierra o quizás cortarse por el desgaste del corte eléctrico. Ahí ya podemos observar aparentemente cómo el frente de mal tiempo empieza a debilitarse. Ya son las 17 horas 42 minutos, la tarde ya cae. Estamos aquí frente al nuevo paso bajo nivel que unirá la Avenida Circunvalación con la calle 4, sector de El Boldo. Aquí comienzan los trabajos del paso bajo nivel que cruzará la vía férrea uniendo sector El Boldo con Villa Santa Fe. Comienza nuevamente a soplar un fuerte viento. Aparentemente ahí se puede apreciar el movimiento de las nubes. Posiblemente puede seguir lloviendo. Seguimos avanzando a un costado del paso bajo nivel. Ahí vamos a ver gran cantidad de agua que se ha acumulado tanto por la lluvia de hoy como por napas subterráneas. Imagínense cómo va a ser este paso una vez terminado. Yo creo que va a ser el Freire número 2, va a pasar inundado. Ahí estamos viendo la piscina pública, el paso bajo nivel, sector del Boldo con Villa Santa Fe. La claridad de sus aguas se puede ver porque aquí hay napas subterráneas.
Acá podemos ver que ya se encuentra terminado la parte del desvío donde la vía férrea será desplazada para comenzar a construir una parte del paso a nivel bajo esta. Ahí estamos viendo el desvío y al costado derecho de la imagen vemos la vía férrea. Aquí va a ser desviado el tráfico para construir el paso. 17 horas 46 minutos. Esto es lo que se ve ya cayendo a la tarde. Ahí tenemos otra panorámica. Al fondo se puede ver el paso de vehículos por el cruce Santa Fe, que une el centro de Curicó con esta villa de la Santa Fe. Ha caído definitivamente la noche, ya nos queda poca luz natural para seguir grabando, así que sería todo por hoy. Adelante, estudios.